pues tenemos una, en lo personal, una gran felicidad. Sentimos, siento que el esfuerzo que se ha hecho no fue perdido, porque en buena medida que Petro sea presidente es gracias a los acuerdos de paz. Fueron los acuerdos de paz que abrieron ese espacio, esa posibilidad. Que lo logramos nosotros, pero también fruto de la defensa que durante estos 4 años le han hecho los colombianos a ese acuerdo de paz. Aquí, cuando algún candidato ha tenido posibilidades de llegar a la presidencia, o le roban las elecciones o lo matan. Esta vez, pues no pasó ni lo uno ni lo otro. Ahora falta que lo dejen gobernar. Por eso digo que es un punto de partida de un proceso muy complejo que va a depender mucho de la sapiencia de Petro y de la gente que va a estar ahí acompañándolo. Cuando nosotros comenzamos ya este proceso, el proceso de diálogo en La Habana con el gobierno, el proceso de negociación, comenzamos a tener contacto con la sociedad colombiana y a darnos cuenta de los efectos del conflicto y de la cantidad de cosas que habíamos hecho malas y que iban en contravía a los mismos principios nuestros, como el tema del secuestro, las repercusiones. Entonces, todas esas cosas nos llevan a reflexionar y decir, hombre, hay que pedirle perdón a la sociedad colombiana. El dolor que uno siente de ver una lucha en la cual uno se fue y le entregó todo pensando en transformar la sociedad. Y resulta que sí, se hicieron muchas cosas, se resistió y todo, pero en los efectos, cuando usted vaya a la sociedad, ve que produjo lo contrario, que produjo odio, que produjo que destruyó hogares, que se dañaron comunidades enteras. Yo no me arrepiento de lo que hice, de haberme ido a las FARC y de haber estado 40 años allí, pero esos efectos que produjeron, que son fruto de la dinámica que adquirió la guerra en un determinado momento.